¿Qué pedo, cabezas de chupe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefer Juegos. Todos estamos muy emocionados por el Smash y yo no soy la excepción. Me encanta este juego y como soy tan viciado ya tengo a todos los personajes. Se estarían preguntando cómo dice tan rápido, pues es porque soy Dios. Yo soy Dios. Es porque pesé los métodos para sacarlos rápido y hoy se los voy a comentar aquí en el canal. Hay tres métodos para sacar los personajes. El primero es en el modo arcade, el segundo es jugando cada 10 minutos y el tercero es un truco que les voy a enseñar. Aquí en Juegos y Demás hay un modo que se llama Smash Arcade. Entonces te vas a meter y al inicio pues te va a salir tus personajes. Entonces en este modo les vamos a dejar aquí una tablita porque esta tablita te dice con qué personaje desbloqueas cuál otro. Es decir, acabas todo el modo arcade y después de los créditos te va a desafiar un personaje nuevo que no tienes. Si le ganas es tuyo, si pierdes se va al limbo. Cada personaje desbloquea a alguien en específico. Por ejemplo, la que más me acuerdo es Wii Fit Trainer, que desbloquea a Incineroar, porque fitness. Tal vez vamos a dejar los links a las imágenes para que la obtengan más presente y detenido. Si lo quieren desbloquear así, porque también hay otros métodos, más rápidos y más fácil. Si les gana un personaje, de una vez les voy a decir. Aquí junto a donde dice Amiibo, a la derecha, hay una puertita. Le vas a picar y ahí vas a desafiar a todos los personajes que te hayan ganado de los nuevos aspirantes. Si te vuelven a ganar, tiene que pasar un tiempo, la verdad no sé cuánto en específico, pero alrededor de 3-4 horas para que te vuelvan a salir. Si te gana alguien no significa que no puedas seguir sacando, simplemente que no vas a pelear contra ese hasta que vuelvas a sacar a todos. O sea, hasta que des la vuelta, por así decirlo. La siguiente forma es muy fácil, tienes que jugar 10 minutos de lo que sea. Literal puedes jugar lo que tú quieras, lo puedes dejar hasta así como lo estoy dejando y te sirve. Hagan de cuenta, puedes jugar 10 minutos aquí online, puedes jugar 10 minutos en arcade, 10 minutos en Smash, con tus cuates. Eso es muy buena, o sea, si vas a jugarlo el día del lanzamiento con tus cuates, pueden estar echándose así la reta 10 minutos. Y al que gane, mucho ojo, tienen que tener bien, porque qué tal que gane el malísimo de pura suerte y le toca contra el nuevo y le ganan. Pero cada 10 minutos se resetea y te deja desafiar a un nuevo personaje, de los que no tienes, obviamente. Si le ganas es tuyo y si pierdes, ya sabes, se va a la puertita de allá. Y hay otra forma, les voy a enseñar cómo es la forma. Según yo, ya jugué más o menos 10 minutos ahorita, en este perfil que no tengo a todos. Entonces voy a jugar una partida para que me salga un personaje. Vean que me salió, me voy a salir y voy a volver a entrar con mi método para que vean que le sale uno luego. Ok, es contra Link. Yo les recomiendo, la neta de cuates, que si no saben jugar mucho o si van empezando o lo que sea, sí jueguen la partida, porque pueden no jugarla y pueden nada más tirarse al vacío y ya, que es como yo las desbloqueé muy rápido, porque yo soy ya el mejor del mundo, entonces no tengo que demostrarle nada a nadie. Entonces, ahorita no sé si la dejé en nivel 3 la compu, que es donde estaba. Si sí, perdónenme por abusar de este pobre niño indefenso, que creo que sí, porque está muy manco. Ahorita ando mamando y me gana, ¿no? Bueno, entonces ya lo matan. Se muere. Y como les digo, va a empezar aquí la pantalla de carga. Va a salir ahí la Zelda bailando como una piruja, con su dedito en llamas. La pasas. Y nos tendría que estar saliendo alguien. Ahorita que no nos salió nadie. ¿Por qué no sale nadie, cabrón? Entonces, le tienen que meter su putiza al Kirby un rato. Aquí, como ven, también hay items y todo eso, entonces lo dejé así a la verga. Pobre Kirby, le estamos metiendo unos misilazos de submarino. De submarinos Maridela, iba a decir. Pendejo retrasado. ¡Y marica! No mames, que le salió Darkrai. Hijo de la verga. Nos asesinó con odio, no mames, eso fue feminicidio a la verga. Y se duerme para demostrarnos que es mejor que nosotros, maldito pendejo, muere. Aquí ya le ganamos a Kirby, ¿ok? Entonces, esto lo adelantamos porque pues no quería que vean mi pelea con Kirby de 2 minutos y medio de hueva. Entonces nos desafía Bowser, ¿ok? Este es el modo que les digo de que se esperan 10 minutos y te desafía a alguien. Entonces nos va a desafiar a este pendejo. Va a salir ahí. Y le vamos a tener que ganar. Si no le ganamos... Si no le gano, voy a mamar que me dejé ganar para que vean lo de la puertita, aunque no sea cierto. Vamos a ganarle al panita. ¡Por esta madre que es! ¡Huevos! Casi nos mata, ¿eh? ¡Bájate! Ya, ok, se murió. Entonces, ahí ya cayó en la pantalla y ya le ganamos. Esta manera es la
más familiar, por así decirlo, de lo que a los personajes. Está bastante rápida, entre comillas. Si eres muy bueno en el modo arcade, te lo acabas igual como en 10 minutos. Entonces es más o menos lo mismo. Entonces ya, vamos a acabar esto. Nos salimos. Y ojo, este es el modo que les voy a decir. Yo desbloqueé a los personajes así. A partir, saqué como a 8 personajes así con lo de los 10 minutos, más o menos. Luego hice esto, me salí, lo cerré y abrí de nuevo el juego con el mismo perfil. Al hacer esto, no sé qué pasa en el Smash, que detecta como que ya pasaron los 10 minutos o algo, o no sé si reinicia como la cuenta, no sé qué pase, pero puedes sacar un personaje luego de que acabes una partida. Yo lo que hice fue literal, partidas de una vida, me metí a la partida y me tiraba y me suicidaba. Pero ayer intenté esto en este nuevo perfil y no me salía, no lo sé por qué. Entonces les recomiendo que se echen una de estas de 2 minutos y medio. Entonces miren, aquí ya está el Bowser que acabamos de desbloquear y es la que es la que tenía. Entonces vamos a ver qué sale. Uy, acá está. Sí lo matamos. Uy, sí lo matamos. Juego. Bueno, entonces ya le ganas al pobre de Kirby o al quien te haya tocado. Y sale la piruja bailando de nuevo como la vez pasada. Entonces esperemos que aquí te tiene que salir un nuevo personaje. No nos salió nada. Mierda. ¿Por qué no nos salió nadie? Les digo que este último método a veces funciona y a veces no. Está un poco extraño. Quizás lo parchen muy pronto, así que no se confíen de este último método. Pero los otros dos, les juro, efectivamente funcionan. Ustedes ya vieron cómo. Este último método, les digo, yo desbloqueé como a 10 y ya de ahí hice esto y me salieron en chinga. Pero pues esas son las maneras de desbloquear a los personajes. Si les gustó, dejen su like, comenten y todo este pedo. No siempre funciona el último método, pero si les funciona una vez, ya de ahí se pueden encargar y les va a salir segurito. Muchas gracias por vernos, los quiero un chingo, bye.